Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. Hoy tenemos dos invitados, dos personas que vienen desde Venezuela, José Luis Cárdenas y Alexander Bondarenko, que están dedicados desde hace mucho tiempo a toda la temática de la capacitación para emergencias. Y con ellos vamos a desarrollar bastante todo este tema de capacitación y quiero destacar, anunciarles ya, de que ellos tienen una dilatada experiencia en toda Latinoamérica, así que los vamos a aprovechar bastante para que enriquezcan nuestro programa. José Luis, muy buenas noches, bienvenido a Interfase. Gracias, José, por la invitación que nos haces a este programa y poder transmitir toda la información posible requerida para los oyentes. Sin duda. Y Alexander, bienvenido. Muchas gracias, igualmente agradecido por esta cordial invitación y bueno, completamente a la orden para toda la información que se necesite. Bueno, nosotros agradecidos por supuesto que hayan aceptado nuestra invitación y vamos a compartir toda una temática en la que somos afines. Así que el punto del programa va a ser la capacitación para emergencias. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos comenzar en el sentido de que, por ejemplo, ustedes tienen una panoplia amplia de cursos y talleres referidos a diversos aspectos de las emergencias? ¿En qué consiste la panoplia? ¿Cómo armaron ese listado de cursos y talleres que tienen disponibles a través de la empresa que se llama? Tecnoseguridad 9.11. Ahí está, Tecnoseguridad 9.11. Sí. Bueno, haciendo un esbozo así, compartiendo la información, inicialmente se le va a dar inicio a unas actividades que van dirigidas a la parte de lo que viene siendo lo del oficial de seguridad, la conformación de las brigadas. Uh-huh. Y en ese sentido es que nosotros venimos proporcionando pues este tipo de capacitaciones a las instituciones tanto privadas como públicas. El desarrollo de estas actividades viene siendo ya desde hace mucho tiempo que venimos con esta trayectoria a nivel de Venezuela. Hemos estado en Perú, estamos en Chile, actualmente en Argentina. Y la idea es poder unificar criterios y llevar toda la información a las instituciones para estar acordes ante una respuesta que tengamos que dar en una emergencia. Obviamente que están haciendo una aplicación de la experiencia personal y profesional que cada uno de ustedes tiene. En tu caso has sido bombero voluntario desde hace muchos años. Sí. Una treintena, digamos, mínimo. Somos todos experimentados, jóvenes experimentados, sin duda. Y lo lindo es compartir y además la riqueza que nos da el haber transitado, en muchos casos, por la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica. Sí, correcto. Así que esa es un poco la idea y explayate entonces, José Luis, tranquilamente para contarnos esa panoplia que ustedes han desarrollado de cursos, qué características tienen, a qué público apuntan, qué certificación cuentan. Adelante en ese sentido. Bueno, aprovechando en el programa hablarles sobre el tema de lo que son los cursos principales que debe tener una institución dentro de la parte de lo que son los jefes o los directores ante una escena. Hablamos del curso de oficial de seguridad en incidentes. Es un curso que va dirigido al personal de comandantes, jefe de dirección y los que son en la parte de los directores de brigadas, porque de allí es donde va a depender todo el aspecto de dirigir una acción eficiente. Sin duda. Yo quisiera, por lo menos ahorita que está Alexander, que él pudiera por lo menos abocarse, porque trabaja a nivel empresarial y bueno, tiene una vasta experiencia en cuanto a... Una vasta experiencia, claro. Sí. De hecho, ustedes dos son la punta, en realidad, de un gran equipo multidisciplinario de profesionales que transita por toda la región desarrollando este tema de las capacitaciones para emergencias con diversas ofertas, ¿no es cierto? La actividad concreta puede ser curso, taller o demás, y por supuesto con los avales de las certificaciones en base a las normativas que tenemos que son comunes, ¿no es cierto? Sí, exacto.
En principio, aclararle pues a toda la importante audiencia que tiene este programa de que Tecno Seguridad 9.11 es una empresa actualizada, ¿okay? Que nuestra preocupación es de llevar de verdad a más que clientes, a nuestros amigos, a nuestros relacionados, a todas las instituciones públicas y privadas, ¿okay? La concientización, estimados amigos, antes que nada, de lo que es el tema globalizado de la seguridad, ¿okay? En donde nosotros, con la experiencia que tenemos de unos añitos en esto, vemos que en muchísimos países, estimados amigos, es común los problemas. O sea, no es que son que por allá tal cosa, por acá. Mira, hay muchos países que el problema central de la seguridad es común. Entonces, como es común, tenemos que igualmente tener planificación, tenemos que tener organización, tenemos que partir de ahí. Una vez que ya tenemos eso planificado, ¿qué es lo segundo que viene? La concientización. Una comunidad que nada más tú le des los conocimientos, opinamos nosotros dentro de nuestro staff, y luego salgan de esa puerta hacia afuera y mira, ni pendiente, como se dice, no hicimos nada. Lo primero es concientizar a la comunidad, repito, sector público, sector privado, porque a la hora de una emergencia vamos a cobrar. Está todo toditos igualitos. Todos somos iguales. Entonces, una vez que tenemos concientizado, estimados amigos, la comunidad en materia de seguridad, vamos entonces a dirigirnos ya con cursos, adiestramientos, talleres, que aprovecho para aclararlo. Mira, Tecnoseguridad, nos abocamos primero con un pequeño seminario, lo que llaman ahora un conversatorio, una apertura como para crear esa conciencia, ¿usted me entiende? Luego de ahí, el tema les gustó, el tema les pareció, ok, vámonos a un taller, que ya son más horas, como que dice, de capacitación. Oye, el taller salió bien, yo quiero es un curso completo de 20 horas, de 48 horas, tal, teórico, práctica, que es la otra parte que queríamos hablarlo con ustedes, en donde son cursos muy prácticos. Entonces, claro, ¿de qué manera los dictamos? ¿De qué forma? Son presenciales, ¿ok? Porque necesariamente, por supuesto, hay la parte teórica, pero por supuesto toda la parte práctica en donde el participante debe estar presente en ese curso. Por esa parte. Con relación a la parte de la capacitación, bueno, yo como responsable de esa área, tenemos gente multidisciplinaria, tenemos profesionales de verdad en las distintas áreas que usted puede imaginarse, porque nosotros como directivos, ok, yo puedo ser, como dicen, facilitador o docente de alguna materia, pero el amigo José Luis lo mismo, pero no, nosotros conformamos un equipo de profesionales que conocemos de verdad las distintas materias que, según la necesidad que haya en la institución, la ponemos a la orden. Ese es un punto clave, Alexander. Mencionaste la necesidad que hay en la institución. A partir de la necesidad del problema que tiene la entidad pública o privada, correcto, viene un proceso de diseño, desarrollo, ejecución y evaluación actividad de capacitación, claro, que le podemos poner, después técnicamente estará el nombre más apropiado, claro, pero en función, claro, de esas necesidades básicas es la respuesta que se elabora desde la capacitación tendiente a resolver esos problemas. Y obviamente, como mencionaste, que es presencial, y es presencial porque el participante tiene que demostrar efectivamente que ha incorporado todos los conocimientos y la forma de realizar maniobras y usar herramientas varias, lo tiene que desarrollar para poder acreditar una certificación. Una certificación. Y el otro punto, excelente, José, y el otro punto igualmente, en lo que estamos hablando hace un momento, cada empresa tiene su particularidad, cada institución tiene, hay factores, hay procedimientos que son generales. Porque hay normas y procedimientos generales, para dar cumplimiento a la ley, para evitar accidentes, lo que son las normas, pero olvídense, siempre hay especificaciones de tal planta. Yo trabajo con GLP, con gases, con la... Ok, perfecto, tú tienes tu manual de procedimientos generales, pero tienes un manual de procedimientos específico de esa planta. Tecnoseguridad está en esa capacidad de evaluar primero tu planta, tu institución, ok, ahora vamos a sentarnos para dar esa respuesta que tú necesitas. Entonces, dependiendo precisamente a lo que tú manipules, a lo que a ti te dediques, nosotros te damos esa oportunidad de adiestramiento.
Sin duda, Alexander, tú estás haciendo referencia a uno de los componentes básicos de la gestión integral de riesgo, que es el análisis de los mismos. Vamos primero a ver de qué se trata el tema y después avanzamos. Yo pienso que, acotando allí, y uno lo que busca es estandarizar, unificar, tener la parte de los criterios. Y ese es el aporte que nosotros estamos buscando en función de que tenemos el tiempo que hemos tenido dentro de del trayecto de vida dedicados a la capacitación. Nos hemos buscado la formación, buscando las acreditaciones, porque siempre la gente pregunta, dice, bueno, ¿quién certifica, quién acredita? Y es donde nosotros vamos con el tema de que, bueno, nos regimos por unas normas y cada, claro, entendiendo que cada país tiene su reglamentación, sí, nosotros por lo menos manejamos normas bajo los estándares de la NFPA. Pero igual que en Argentina, en Chile, en Perú, existen sus normas internas. De Venezuela tenemos también nuestras normas internas. Y esto nosotros lo que hacemos es que adaptar el sistema de capacitación en función de la necesidad del cliente. Y una de las partes que nos abocamos al tema de bomberos, el tema de que nosotros buscamos la manera de la que exista la mayor participación del personal bombero en el tema de capacitaciones, porque hay veces que, entendiendo los costos, nosotros vamos en función de que aglutinemos grupos, sí, y es ahorita que, aprovechando que Alexander está acá, ver la oportunidad de poder brindar un tipo de taller en función de actividades dadas por el tema, por lo menos, de operaciones helitransportadas. Puntualmente, entonces, ustedes están en Argentina porque desarrollaron qué actividad en concreto respecto de capacitación. Bueno, ahorita en Argentina hemos desarrollado actividades más que todo en el área de lo que ha sido la conformación en lo que es el sistema de comando de incidentes. Uh-huh. La parte, estamos ahorita preparando una capacitación en el tema de oficial de seguridad en incidentes, con la cual tenemos la oportunidad de tener para el mes de abril al amigo Donaldo Rueda de Colombia para dar esa capacitación aquí en la región. Ajá. Él es un profesor titular de la Universidad de Texas y existe la posibilidad de que nos acompañe en abril para dar esa capacitación. Actualmente tenemos aquí a Alexander, que él es instructor en la parte de helitransportado, y ahí estamos ofreciendo un taller gratuito para las personas que deseen contactarnos para brindarles esa posibilidad de conocimiento, cómo aprovechar un helicóptero, claro, ante una situación de emergencia. Sí, 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 sin duda. Y retengo lo que dijiste recién, José Luis, acerca de que se manejan, como se maneja la mayor parte de la gente y las instituciones en nuestra región, en este caso concreto de muchos aspectos de las emergencias, con las normas NFPA. En Argentina tenemos el Instituto Racionalizador de Materiales, el IRAM, que adapta e incorpora a la legislación, digamos, específicamente argentina, las normas NFPA. Lo mismo, hay normas ISO. Dentro del IRAM hay un subcomité, ¿no es cierto?, específico, espejo de los comités que funcionan en normas ISO. Y eso contribuye a dar un basamento de esa estandarización que, José Luis, tú bien mencionaste como punto clave. Destaco entonces esa estandarización y el compartir herramientas en el sentido de la normativa básica común, que obviamente en cada país hay que ir haciendo la adaptación, sin duda. Eso es algo muy importante, José, que tú comentas. Bueno, yo, aparte de especialista, conocedor, alguito de seguridad, soy abogado. Y como abogado me preocupa muchísimo la parte legal, por supuesto, dentro de la normativa. Hay una normativa, vamos a decir, como base, como la cúpula, por decir, que la NFPA. Pero ya va, cuando yo llego a Colombia, tengo que sentarme, bueno, como ando aquí en Argentina, sí, ahorita, sí, mira, sí, leyes, sí, profesionales, sí, y la cuestión, porque tú tienes que hacer ciertos, como hablamos hace un momento, las líneas generales son líneas generales, pero ya va, la legislación de cada país también, tú no puedes pasarla dejarla a un lado, sino que tienes que estar muy pendiente para que no te salgas, como quien dice, de ese carril y llevemos como, o sea, las cosas como deben ser.
es así, Alexander. Sí, la idea en función, estamos acá gracias a esa oportunidad que nos dan para poderlo difundir al público, de que pueden adaptar dentro de los ofrecimientos que tenemos estos cursos, que son cursos que empezamos con un previo que pudiéramos dar un conversatorio a través de invitaciones que nos puedan generar para atenderlos, vean el abanico de oportunidades también de poder asistir a cursos internacionales en los cuales le podemos brindar toda esa experiencia que nosotros hemos tenido en trayecto, no ser una persona individualista, sino que somos una persona conservadora en función de buscar la manera de que todos tengamos la misma información, conozcamos y que ante las situaciones de emergencia siempre tengamos un mismo idioma. Eso es importante y además rescato lo que mencionaste al comienzo, en el sentido, tú también, Alexander, de el crear conciencia sobre los riesgos. Eso es contribuyente a uno de los objetivos del actual marco de Sendai que tenemos de 2015 a 2030. Eso marca el éxito. Es decir, todo está acorde con la mejor práctica del estado del arte para la respuesta a emergencias y desastres que manejamos en la región, y un aporte fundamental que todavía hay mucho por vencer en la realidad de cada país y al interior de cada país, ¿no es cierto? La utilización de conceptos comunes en un lenguaje también común, y ya estoy mencionando ahí algunos principios del sistema de comando incidente, que obviamente es una de las actividades tipo curso que ustedes también tienen disponible. Habías mencionado también lo de la parte de los helicópteros, lo de oficial de seguridad. La formación de brigadas dentro de las empresas. Formación de brigadas industriales, podríamos decir. Exactamente. Claro. Tenemos el curso de rescate propiamente en instalaciones industriales. Lo que pasa es que tú hablas de rescate específico. Claro, tal rescate urbano, tal rescate en montaña, tal rescate. Pero nosotros tenemos montado como empresa el rescate en instalaciones industriales, que es dirigido precisamente al sector industrial. Es muy interesante, es muy completo, es muy actualizado. Entonces, bueno, invito por supuesto a nuestros amigos de las industrias, repito, públicas o privadas, porque es que nos interesa a todos el tema en donde nos sentemos y evaluemos con la parte de José de la estandarización. Eso. Nosotros estamos empeñados en hablar en ese concepto. ¿Por qué? El amigo José Luis ha estado en tragedias internacionales. Yo he estado en tragedias internacionales, no solamente por decirte en Venezuela, sino tú pues, llegas a otros países. Sí. Oye, entonces tú dices, este actúa de esta manera, este utiliza este equipo, este habla de este. En cosas tan sencillas, José, como estábamos hablando esta mañana, hasta en los términos de radiocomunicaciones. Clásico. Que tú dices algo, ya va, pero este está usando esta frecuencia, ya va, pero este está usando este otro lenguaje, este otro modismo, y te vuelves. Y la emergencia es la emergencia. Ahí tú no vas a estar que vamos a hacer. Oye, qué bonito sería, que es algo que siempre hemos nosotros luchado, entre comillas, de que hablemos el mismo lenguaje. ¿Ok? Si yo voy a utilizar este nudo, lo utilizas aquí, lo utilizas en Colombia, lo utilizas. No es fácil, ¿oye? Sin duda. Es bien complicado. Que el lenguaje de comunicaciones, por nombrarte nada más dos o tres temas, pero la estandarización de muchísimos conocimientos es parte precisamente de tecnoseguridad que estamos empeñados en hablar. No es que yo te voy a llegar aquí en Argentina y te voy a hablar de una forma y después voy a Colombia. No, siempre buscamos, vuelvo y repito, respetando las normas y las leyes de cada país. Oye, pero hay temas que tú puedes fácilmente estandarizar, de que todos hablemos. Claramente, si compartimos principios básicos. Exacto. Es obvio que después eso va a contribuir a una estandarización que es bienvenida sea para el conjunto de países de Latinoamérica, los 10 por lo menos de Sudamérica, que por lo menos tenemos en principio bastante parecido en el caso de Brasil, fácilmente uno puede entenderse, pero los latinoamericanos compartimos un idioma común, ¿ya? Claro. Entonces hay que aprovechar esa fortaleza, esa ventaja, claro que en otros continentes no se da, porque hay diferentes idiomas que se usan y todo lo que es respuesta a emergencias y desastres se complica sobremanera. Esa estandarización, ese lenguaje común, esos principios comunes,
con el marco que ustedes le dan en la, digamos, la normativa, por ejemplo, la de NFPA, el criterio de partir de la necesidad que se observa por el análisis de riesgo, hace que uno, obviamente, en el caso de la panoplia de ustedes de los cursos, la puedan ir ajustando para que le quede específico a la necesidad, a cada cliente con su necesidad. Debe ser correcto. Hay una cuestión allí que acotaba Alexander, que era en función de la parte que nosotros podemos hablar de en el tema de comunicaciones, y por eso que insistimos que un curso esencial es que debemos manejar lo que es el sistema de comando de incidente. ¿Me entiendes? Porque la parte comunicacional, si nosotros no estamos organizados en nuestros países, nosotros ¿cómo podemos ayudar a otros países? ¿Me entiendes? Si no, nosotros en la parte comunicacional, internamente, ante una emergencia, no tenemos establecido que sea así abierto, pues, de que nosotros tenemos comunicación con la policía, comunicación con tránsito, comunicación con la gente de salud, el SAME, en fin. Todos los agentes involucrados. No voy a hablar yo con clave que no entiendo dónde. Y entonces el comandante de incidente debe estar, o sea, unificado, previo a actividades que se vengan desarrollando, simulacros para conocernos, para tener esa comunicación permeable, donde no tengamos esa parte burocrática en un momento dado de que no puedo accesar a una máquina, a un helicóptero, a una herramienta, sí. ¿Eh? Porque se me dificulta. Entonces la idea es que yo tenga esa comunicación a través de que bueno, tomemos los cursos, lo hacemos abierto, la manera de accesar y de poder organizar. Y además en punto lo que mencionaban claramente de la conciencia, de formar conciencia, el tema y el hecho, hablando en concreto del sistema de comando incidente, que como herramienta y estrategia de trabajo sea utilizado permanentemente, el que la institución que tiene gente que ha sido capacitada en el sistema de comando incidente no tiene que esperar un gran evento adverso, ¿no es cierto? No. En el día a día empiezo a ejecutar, sale tal equipo para realizar tal actividad, bueno, fenómeno, hagan el uso, pongan el puesto de comando, pongan la pechera del comandante del incidente, si hay que traspaso del comando, háganlo de acuerdo a los instructivos que hay. A Dios gracias, el sistema de comando incidente se va extendiendo bastante en la región. Eso es importante. Hoy es una herramienta que pues se puede acceder, siempre fue fácil de acceder por muchos efectores, pero lo que sí es clave que se consigue, creo que ustedes están en ese punto, es también en el crear conciencia para que se haga hábito de toda la gente que integra los organismos de primera respuesta, como tú mencionaste, bomberos, salud, policía, la tríada básica de la primera respuesta, extendido también al resto de la comunidad, a las autoridades, ¿no es cierto?, locales, es decir, tiene que haber una cierta familiaridad con los conceptos básicos de lo que es sistema de comando incidente, y eso redunda también en el beneficio de que se empiezan a aplicar herramientas de gestión que son comunes, que muchas veces uno se tropieza con entidades que tienen una forma de trabajar determinada, cerrada, o de desarrollar los planes y que no es compatible con la otra o no se conocen. Entonces esas herramientas hay que ponerlas en común. Y tú mencionabas, Alexander, recién el tema de cerradas. Es cierto, es típico de nuestros países de que en principio tendremos a ser cerrados. No es fácil. Diseñamos algo, lo desarrollamos nosotros, fenómeno y todo. Muchas veces yo cuando trabajé para OFDA iba a cuarteles de bomberos voluntarios en varios países y decía, bueno, me parece bárbaro lo que tienen. Decime, ¿te animás a ponerlo para que alguien externo lo audite? Y ahí la cosa, yo notaba que iraba, no era muy cómodo lo que planteaba. Pero sí hay gente que entendió a cómo venía el tema, en el sentido de esa estandarización global, con lo cual uno, si acepta y ve los beneficios que tiene que a uno lo audite un externo, exacto, en cualquier fase de lo que esté haciendo, en realidad ganamos todos. Claro, y eso está puntualmente.
Y ahí hay una contribución interesante, que es la contribución que hace el sector privado. Por eso la invitación que les hicimos a ustedes, porque son representantes de empresarios del sector privado, y esto habitualmente, muchas la gracias. Primera respuesta siempre se hacía, no, hay que ver al director local, al jefe local, siempre a una autoridad pública, que tiene que estar, no le negamos el rol que ellos tienen. Es que el factor pero de auditar, las emergencias y desastres abarcan a toda la comunidad, no solo al sector público. El factor de auditar, discúlpame José, el factor de auditar no es con una intención, por lo menos nosotros lo vemos así, de criticar o de desmejorar. Todo lo contrario. Es precisamente, oye, pero ya va, mira, ustedes están fallando en esta cuestión. Una conversación muy entre nosotros, pero ¿con qué intención? De corregir. A nosotros que nos ha tocado trabajar, te vuelvo y repito, en tragedias reales, en emergencias, en cuestiones de tal que tú ves cualquier cantidad de organismos que tú nunca en tu vida habías visto. Entonces tú dices, un capítulo aparte que también, y me disculpa, quiero tocar con relación a la parte de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, tenemos que involucrarlo de alguna manera en esto, porque en una emergencia, en tragedia que hemos estado de gran magnitud, tú ves cualquier cantidad de personal de soldados y personal de la Fuerza Armada que no tienen pero ni idea. Estás trayendo un tema que amerita que tengamos un programa para de un programa la relación para cívico-militar, no solo en la preparación y respuesta, sino en todos los aspectos. Claro. Entonces, tenemos tanto como para hablar, pero vamos a sintetizar. José Luis, aquellos que quieran tomar contacto con ustedes, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, tenemos en las redes sociales como Tecnoseguridad 9.11, por Instagram, Tecnoseguridad 9.11, y por los teléfonos acá en Argentina, tenemos el 911-238-96997. Quería contarte algo allí, José. Sí. Es la parte de que con esto, y como tocabas la parte de la empresa privada, es involucrar a las comunidades en el tema de las actividades, porque para eso los organismos que estamos, por lo menos tanto la empresa privada, pueda contribuir con el ente gubernamental, por lo menos la parte municipal, para que entonces podamos dar ese tema de capacitación e información. Porque yo creo que la primera respuesta viene de la comunidad, porque es sin duda va a actuar. En muchos aspectos, ¿entiendes? Es así. La comunidad va a saber cómo resolver ante una situación. Sufren las consecuencias. Es así. José Luis Cárdenas, Alexander Bondarenko, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Sin duda los vamos a volver a convocar para desarrollar más en extenso toda esta temática, más los temas que se están derivando. Así que ha sido un placer realmente compartir el programa con ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias a la gente de Canal 22 y los esperamos en un próximo programa de Interfase.